Se me quería salir el botón y no se me salió el botón. Así dijo la suegra. No sé qué será eso. Ah, no, la suegra, parte 2 del video. ¿Cómo estamos? Bien, por aquí, miren. Andamos buscando los centros espiritistas del Colón, así que vamos. Para que a José le hagan una limpia. Vamos a hacer una limpia, señora. Pase. Buenas, con permiso. Así que, suegra, mire. Antes no se podía andar por aquí. No, pero sí, pero cállate. Párese, pues. Y no nos va a hacer nada, señora, pase. Mire, uy. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? No, ves, aquí viene la seguridad. O sea, yo me siento. ¿Sí? ¿De qué? Hola, hola, ¿cómo está? Bien, por la gracia de Dios. Bendiciones. Gracias, siempre los miro. Gracias. Bueno, qué bueno. Y hoy va a salir usted, buenas. Pero recuerda. Uy. Con permiso. Aquí, métase, mire, señora. Aquí. No, donde usted me dijo, pues, a buscar el centro espiritista. Ah, sí, yo no conozco eso, José. Ah, usted me dijo. Yo no conozco eso. Usted me dijo. No invente. Y vamos a ver. Aquí me gusta pasar. ¿Y por qué, señor? Y no es comida, pues. Buenas. ¿Qué pasó, pues? No le oigo. Me ofende este mal olor. Ah, cálmese, que usted no en el super compra. No, si me voy a comprar, pero no lo vendo también. Vaya. Pero tenemos que promover a los del mercado, porque como le están haciendo competencia a los del otro allá, que vengan a comprarles aquí. Miren, si aquí tienen chulada de carne también, ve. Sí. Ve. Amén, Dios bendiga. ¿Por qué te escondiste, viejo? Sí. Lo capturamos. Miren, la suegra anda buscando un centro espiritista. ¿Dónde es aquí? Sí, pregúntele usted. ¿Le queremos hacer una limpia a la señora? Sí. Vaya, suegra. Allí está, dice. Allá están. Ella tal vez sabe, pregúntale. Venga, pregúntale usted. Él quiere saber dónde está. No, ella anda buscando un centro espiritista. Va, que aquí no hay usted. No, aquí no. Ya ve. Es que usted, señores, aquí es mercado usted. ¿Cómo va a creer? Ah, ¿cuál señora? Buena. Hoy es domingo, suegra. Ajá, pero no hizo, ¿ves? Mire, panes con frijoles están ahí, qué rico. ¿Qué? Y no tenemos desayunado. Y la montón de gelatina que nos comimos. Esa vamos a desayunar, usted caiga tres peos, pupusas de tres peos, vamos. La que vende ensalada que vamos a comprar. Vamos allá, pues. Pues sí. ¿Cuál hombre? De la casa. Miren. Sí. Qué rico. ¿Quién me dijo eso? Quiero ver. Ahí está, ve. Ahí está, ve. Pásela bonito. Uy, el hombre ya me lo botaba ahí, avión. No le agarre la mano al señor, hombre. Se ahí va caminando. Miren, José, me quiere quitarme los tres pesos que yo cargo para dar. Esos tres pesos ya les vamos a dar vuelta. No, porque son para ver. No. Ya les vamos a dar vuelta. Buena. Aquí me puede comprar, mire. Esos $3 me los puede comprar en cualquier cosa aquí, me. Gelatina me gusta. Cómpreme una. Señora, no sea tacaña. Ya va a ver, la tengo que ver en el desierto y agua con sal le voy a dar. Pero cuando vayamos para Estados Unidos. No me vine de mi tierra El Salvador. Mañana
Mañana nos vamos. Aquí huele a queso. Y puro queso. Ajá, ¿qué pasa? Te vamos a entrevistar a vos, viejo. ¿Cómo estamos? No, ya usted, ¿qué pasó? A ella, quiero decir, a ese día yo. A ella. ¿Cuántos años tiene vender queso? Como 25. ¿Quieres? Pero la prueba, pues, hijo, queremos ver, hombre. La prueba. Sí. De lo que usted vende ya no es. Sí. Sí, de la prueba ya no es. Mire, espérame, él nos va a dar la prueba, ve. ¿Cómo se llaman los quesos aquí? Aquí tiene varios precios. No, los nombres. No tiene los lácteos. Duro blando. ¿Lácteos duro blando se llama? No. ¿Lácteos cómo se llama? Lácteos Adela. Adela. Ah, pues miren, pues. Hágale usted también, yo no ahí, ve. Es que este es mío. Va, probémoslo. Puchica, qué bueno está este volado. No está, ¿cómo se llama? Salado. No está. Pero no está salado, ¿no está? La señora, ¿qué piensa usted, María? ¿Cómo está? No le vuelvan a dar a ella, por favor. No. Es que usted solo botando la venta. Ah, ¿por qué me dijo que era sincera? No, yo no estoy dando, mira. Está rico. Yo lo voy a venir a comprar un día aquí. Vaya, está bien. Por Dios santo que sí. Y no le voy a dar a usted. Me llevan que sea crema de aquí. No, va, no, que no. No le llevo, va. Va. Gracias. Qué rico. Oiga. Toda la variedad que tenemos en esta mañana. Toda. Encuentra ustedes el pollo fresco. Aquí encuentra sus cartelitas, su salchicha, choricito, jamón de pavo, jamón familiar. Señores, ¿por qué le agarró el micrófono? Oiga, precioso. Usted se lleva sus alitas. ¿Qué pasó? Las alitas tienen. Váyame, es que por estos rincones no habíamos andado. Sí. ¿Qué pasa, pues, señor? Vaya, y venimos aquí, no hallamos el centro espiritista. ¿Dónde? Pase, pues. ¿Usted piensa qué? Pues sí. Aquí para arriba, señora. Para arriba, pues sí. Con permiso. ¡Llegó la fritada! ¿Cómo estamos? Fíjate que andamos buscando un centro espiritista con la suegra, pero no hallamos ni uno. Queremos que le haga una limpia. Ah, no. Es que yo lo con ruda la hago. Y chichicaste. Va, señores, miren, aquí está la moronga. La moronga. ¿Le gusta la moronga a usted, señora? Yo la probé ya en Nahuizalgo, ¿se acuerdan? Sí. Oh, morcilla, bien, por aquí andamos, miren. ¿Por qué no había venido? Ah, presos estamos. Ah, presos. Estamos de salir con la suegra. Con la suegra. Sí. Llevaron a la suegra. Sí. Por andarle dando. Por andarle dando besos a los bolos en la noche. Pérez, vamos a pasar. Vamos, Pérez, que. Pero va, señora, así que si quieren comprar fritada, vengan por la. Mira aquí, esto es. Invitámonos aquí, denle recto. Nunca nos hemos ido por acá. Aquí puede ir recto hasta el final. Va a 2:18, va a las 2:19. Suegra. Nunca habíamos pasado por acá, mira. ¿Cómo pasó? Ando dando besos hoy. ¿Van a querer? Está, ve. Está para mi amiga. Mi amiga camisa de cebra. Ahí está, ve. Ahí está. Sí. Y a mi amiga. Pero esta raya está más gruesa que la de ella. Sí. Es que ella es cebra grande y ella es cebra chiquita. ¡Nos vemos! Cuídense mucho. Suegra, mire, ve. No me le dan trabajo a la señora que esté pelando el boy aquí. A usted le van a dar trabajo, señora. Que la vaya
Mi suegra, todavía hay vestigios, me uy. A ver, uy, que verdad que nos apartemos, dije. Paz, señor. Oh, mire, pues. Vaya. Yo de veras aquí no había pasado, ¿sí? Mire, los huevos en agua los tienen, ¿ves? Qué chivo. Espere, tal vez no me voy de hocico para abajo. Mire. Tomates no. Uy, suegra. Fíjense que, y ya hablando los cabal, en meses atrás no hubiéramos podido pasar aquí, suegra. Ya se fijó. No, es que fíjese que antes con las cicotas, eran las agencias donde venía a comprar toda la gente de... No, pero después con la peligrosidad. Ajá. Pero sí, aquí es que nos ponían ventas así. No, mire, pues. Señal más buena se mira por aquí. No. Uy. Buena, ¿cómo estamos? ¿Pasar? Sí. Esta pupusa, cuelen aquí. ¿Dónde están haciendo? Allá. No, yo sí cargo hambre. No, no, allá me compra algo mejor. No, me va a comprar algo. Déjale pidiendo hambre al pan. Ve, yo hoy pido. No, pues sí, pero pídale a otro pan que cargue al pez gordo. Al pez flaco no le pida, que anda más peor que usted. Ay, Dios, ya. Ya le voy a hacer cuenta cuánto cargo yo. Señora, no vaya a querer embroscada allá abajo. Miren, es que por todos estos lados no habíamos... Miren, la verdad es que por todos estos lados no habíamos venido porque... Pues, ustedes saben que por el problema que había antes de pandillas no se podía, miren. Uy. O ya se puede, hija. Cállese, antes le tocaba tuki, 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 tuki. Andar viendo donde caminar y donde no. Sí. Sí, porque uno no sabía, hija. Sí. Bueno, uy. ¿Qué dice Rambo ahí? Ah. O Conan. Con anemia. Vaya, señor. Vi que estaban practicando artes marciales aquí, ¿qué onda? Vaya, ve. Ahí está. Sí, ya ve. Y le agarra el pie bien brocado. Y cae sentado. Es que para hacerme leña, sí va. Pase, señora. Vaya. Vaya, ya ve. Sí. Así que. Pase, señora, pase, señora. ¿Arriba o para abajo? Usted pase. Usted pase, señora. Mire, le propongo venir de noche aquí. A hacer este rincón de noche. A la 1 de la mañana. Tal vez no nos sale un espanto. Buena. Bien, hombre, suena. Vaya. Despidámonos del video 2. Va, despídase, pues. Vaya, pues. Hoy vean el video 2. Ya lo vieron. Ya lo vieron. Y llegaron hasta acá porque ya lo vieron. Bye, vamos a hacer el video 3, que no sé dónde vamos a ir con Josué. Porque vamos. Este sol está rico. El video 3 se va a llamar Conquistando un agente del CAN. Ay, yo digo el niño. Bueno, gracias por vernos, señores. Estamos aquí desde el Mercado Colón. Y pues aquí andamos, miren, con todos los poderes. Pásela bonito. ¿Qué dijo? ¿Qué está pidiendo? Ah, ¿quiere un bolso? No, señora, es que no sea tacaña. ¿Ve? Uno. Mire. Y agua en bolsa, pues me van a... Le tome el viejo, dije el viejo de los pachones. Sí, sí. Dame una baraca. ¿Cómo son?
15. A 15, mire, agua de... Tremendo, señora. Yo soy de agua cristal. Sí, es agua cristal, mire. ¿Ah? Gotita, ¿eh? Gotita, pero del cielo. Salud.